Muy buenos días, lectores y lectoras del Planeta Fácil. Hoy nos hemos trasladado a la Sierra de Madrid. Estamos en un sitio muy importante de la historia de España. Como veis, las rocas que tenemos aquí atrás es el lugar que os digo. Estamos además en un bosque de robles y en una zona muy importante de Madrid. Vamos a subir al sitio donde hemos dicho antes. Hola, como veis, estamos en la silla de Felipe II, un lugar de los más importantes de Madrid. ¿En qué lugar estábamos? En la silla de Felipe II. La silla de Felipe II es un lugar muy importante de Madrid, porque por aquí el monarca Felipe II vigilaba unas obras. ¿Qué obras vigilaba? Como veis al fondo, tenemos el Monasterio del Escorial. El Monasterio del Escorial es un monumento construido por Juan de Herrera. Juan de Herrera es uno de los mejores arquitectos que había en esa época. Y Felipe II decidió que Juan de Herrera sea el perfecto arquitecto para construir el Monasterio del Escorial. El Monasterio del Escorial está al lado de la Sierra de Guadarrama. Una de las sierras más importantes de Madrid, en el cual la gente suele pasear, hacer senderismo, buscar setas e incluso escalar. Como veis, este es el Monte Abantos, una de las montañas más representativas del Escorial. Bueno, ese es el Monasterio del Escorial. El Monasterio del Escorial se construyó en el 1586. En el 1586 reinaba Felipe II, uno de los monarcas más importantes de España. Este monumento tan importante de España y del mundo fue ordenado por construir a Juan de Herrera. Juan de Herrera es uno de los arquitectos más importantes de esta época. Como veis, el Monasterio del Escorial y su recinto está hecho de granito. ¿Por qué está hecho de granito? Porque, como veis, en las montañas que veis al fondo, se extraía todo el granito que iba a servir para el Monasterio del Escorial. Como veis, en este Monasterio del Escorial está enterrado todos los reyes de España hasta la actualidad. Y como veis, en este monasterio se celebraban fiestas, se celebraban bailes, reuniones, bodas, etc. Como veis, es uno de los monumentos más famosos de España y uno de los más famosos del mundo. Como veis, parece una maqueta a tamaño real todo el entorno del monasterio. Bueno, lectores y lectoras de Planeta Fácil, ha sido un gustazo compartir esto con vosotros. Nos despedimos desde aquí, desde el Monasterio del Escorial. Nos veremos en próximos reportajes de Planeta Fácil. Cualquier duda, cualquier sugerencia sobre problemas de accesibilidad cognitiva, sobre relatos, cartas o artículos de opinión, ya sabéis dónde estamos, en Planeta Fácil y en la página de Plena Inclusión España. ¡Hasta luego!